Rücken! No. Gente! Masro Pech! Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde una super soleadísima Bélgica. Soleadísima Bélgica, espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de Allah. Hoy vamos a tener un invitado en casa que se va a quedar unos días, inshallah. Y nada, voy a aprovechar pues para hacer un vídeo de Ramadán, de qué comida solemos hacer cuando tenemos un invitado. Porque a todo el mundo le gusta cuidar a sus invitados y yo me considero una gran anfitriona. Así que nada, vamos a ir al Carrefour, que Carrefour está más contento con nosotros, que gastamos tanto dinero ahí. Así que nada, no tengo nada en mente que hacer. Sí, tengo en mente mis macarrones. Sí, que la Fátima está, cuidado, que la Fátima está ayunando, me ha pedido que le haga unos macarrones a la carbonara. Y voy a hacer una tarta de almendra de la Yaya Lucha, que os voy a dejar por aquí ahora mismo la foto de su canal y el link a su canal. Y voy a hacer también una mhansha, una mhansha súper rica, de una chica que se llama Mariam, que vive en Italia. Os voy a dejar por aquí también la foto de su canal y su Instagram. Y nada, vamos a comprar. Sé que va a salir un vlog largo de estos, del que os gusta, del que os gusta. Así que nada, vamos a entrar al Carrefour y vamos, que nos vamos. Gente, tenemos la patata. Culo de Sinchan. Marca culo. Pues mira, las patatas están, 5 kilos de patatas a 8 euros. Y hay también de 5 kilos de estas a 6,29 euros. Nos has decepcionado. 2 kilos y medio a 4 euros. Están las patatas, nunca las había visto tan caras. Mira, pimientos están a 3 euros, casi 4 euros. Así que los voy a coger congelados. Los pero veo, la verdad están bien grandes, ¿eh? Pero da igual, 4 euros el kilo son súper caros. Dos de levadura. Toma. Tengo una pregunta. ¿Qué es la diferencia entre levadura en polvo y levadura así? La levadura en polvo es para cosas de pasteles y la levadura, esta es para panes, brioches y cosas de esas. Qué bonito. Aquí están los pimientos, es medio kilo por 1,45 euros, no, 600 gramos por 1,45 euros. Voy a coger, para hacer la mancha, voy a coger una de pesto, vale 1,29 euros. A ver si hay otro más por aquí. No, esto es curry, basilic, que este es más caro. Este está bien. Voy a coger esta remolacha para hacer un batido con zumo de naranja. Acabamos de encontrar estas patatas que están a 4 euros 5 kilos. Así que estas, y parecen súper nuevas, que todavía tienen la tierra por aquí, ¿veis? Así que vamos a coger estas. Se me olvida para la salida. Este me gusta más el que tiene rama, pero no hay. Estoy mirando. Eso sí, ah, sí que hay, lo acabo de ver, mira aquí. Y están impecables. Mira qué pintaza. ¿A cuánto vale? No lo pone, pero... dos, por ahí. Coge. Imagínate, mami. Acabamos de comprar este capricho. Son mentos con chocolate blanco dentro. Así que nada, capricho del día. Para hacer esta mhansha vamos a necesitar, primero, para la masa, medio kilo de harina, dos cucharaditas de aceite de girasol, sal y agua. Para el relleno vamos a necesitar espinacas, vamos a necesitar queso de este de untar o quesitos, lo que tengáis, sal, y vamos a usar patata, que vamos a hacer como un puré. O sea, vamos a hervir la patata y la vamos a chafar. Ponemos un poquito de sal, ponemos las patatas cortadas chiquititas y lo dejamos hervir hasta que esté bien blandito. Hemos puesto un poquito de aceite y vamos a poner las espinacas
Y ya cuando vaya bajando un poquito más, le voy agregando otra tanda encima. Porque esto es pura agua y reduce muchísimo. ¿Veis? Vamos a subir un poquito el fuego para que veáis lo rápido que baja. Le acabo de agregar, mirad, un poquito de ajo en polvo, nada, un poquito. Vamos a coger la tarrina esta, que me falta un poquito, pero da igual, no pasa nada. La agregamos, voy a apagar ya el fuego. Aprovechamos todo. ¿Eh? Y lo mezclamos y reservamos hasta que esté completamente fría. Esperamos bien para que se mezcle de esta manera y ya está. Y ya la vamos a reservar hasta que esté completamente frío. Acabo de escurrir las patatas, las he puesto aquí en el bol. ¿Ves? Que estén bien, bien tiernas, que metas el tenedor y se de esto rápido. ¿Eh? Así los voy a triturar. Lo voy a parar para triturarlo. Una vez la tenemos toda chafada, mirad, vamos a coger el pesto y se lo vamos a agregar. Generosos, ¿eh? Bueno, he echado casi todo el bote. Voy a ver cómo va quedando. No, le voy a echar todo. Que tenga un sabor así potente, rico. Vamos a mezclar. Mirad, así queda. Me lo he probado y está para comérselo así. Lo vamos a dejar que se enfríe completamente y vamos a ponernos ahora mismo con la masa. Pues para la masa ya sabéis, medio kilo de harina vamos a usar. Vamos a poner un poquito de sal, 2 cucharadas de aceite de girasol y vamos a ir juntándolo con agua templadita tirando a fría hasta tener una bola. Cuando tengamos ya la bola hecha, vamos a amasarlo bien hasta que tengamos una masa elástica. Cuando lo tengamos bien amasado, lo vamos a untar con aceite de girasol y lo vamos a dejar tapado con un papel film o con un plástico durante unos 20 hasta 30 minutos. Tengo tal caos en la cocina que me he tenido que ir al salón para encontrar un espacio vacío para poder hacer la mancha. Lo primero que vamos a hacer es hacer bolas como si fuéramos a hacer ergallef y vamos a bolear toda la masa. La Fátima, que me está ayudando mogollón, bueno, todos los niños, me ha traído la sartén para directamente, cuando tenga ya bien enrollado, ponerlo en la sartén. Vamos a untar bien la superficie y vamos a empezar a estirar la masa, ¿veis? De esta manera. No lo voy a poner a cámara rápida para que lo podáis ver, al menos la primera. Así. Le vamos echando bien de aceite, porque el relleno no tiene nada de aceite. La patata se ha hecho sin aceite, un poquito la espinaca para rehogar, pero nada en exceso. Cuanto más fino, mejor. Pero bueno, si no os queda fino, fino del todo, no pasa nada. Si os rompe, no hay ningún problema. Pringamos bien la superficie donde estamos trabajando para que no se nos pegue. Estiramos para que esté la masa bien finita por todos los bordes, que en los bordes suele quedar más gordita, y lo estiramos bien que quede forma de círculo más o menos. Si no os queda perfecto, no pasa nada. Estiramos bien. Vamos a coger un cuchillo y lo vamos a partir por la mitad. Directamente vamos a coger la patata, por ejemplo, el puré este con pesto, y lo vamos a, como si fuera una salchicha, como cuando hacíamos plastilina cuando éramos pequeños, pues así. Hacemos otro churro de este, lo vamos estirando.
Parece muy vasto. Os comento, la chica que lo hizo, esta receta no le puso pesto. Yo se lo he puesto porque me apetecía. Y ella ponía menos relleno. Pero esto ya va por gustos. Vamos poniendo la masa, ¿veis? Y lo vamos enrollando. Como cuando éramos pequeños que hacíamos plastilina. Exactamente lo mismo. Seguimos enrollando. ¿Veis? De esta manera. Hasta llegar al final de la masa. Lo aplastamos un poquito y veis, y las puntas que no han quedado rellenas las cortamos. ¿Ves? Una vez lo tenemos así, vamos a coger un poco de aceite y vamos a pringar un poquito la sartén para que no se nos pegue. Muy importante, ¿eh? Vamos a coger la masa esta, la ponemos así y vamos haciendo un caracol, como una manualidad. ¿Ves? De esta manera. Lo aplastamos un poquito. Cuanto menos relleno, pues más delgada va a ser el churro y más delicada va a quedar, la verdad. Así gustó mucho. Si lo hubiera hecho más delgado, hubiera quedado mejor, sí. Pero la verdad que tenía un poco de prisa, también lo tengo que decir. Y lo hice así rápido y bastante gordito para tardar menos, pero es que estuvo buenísimo. ¿Se pueden mezclar estas dos cosas juntas? O sea, las espinacas con la patata y todo junto. Me imagino que sí. Pero mira, yo lo quise hacer así. Y para tener pues un churro de espinaca y uno de patata con pesto. ¿Ves? Lo seguimos enrollando como hemos hecho antes. Hasta sellar toda la. O sea, hasta llegar hasta el final de la masa. Y una vez que está toda así, le cortamos también los bordes y cogemos directamente el churro y donde ha terminado el churro de la otra, pues lo empalmamos y seguimos enrollando. Y vamos a seguir haciendo esto con toda la masa. Aquí pichar. Esta jalea vamos a necesitar un buen cacho de apio, cilantro, una cebolla. Los tomates están muy caros, así que voy a usar tomate de este de conserva. Voy a usar estos huesos, garbanzos. Voy a usar de estos que son de bote, así que los voy a echar para lo último casi. Y de especias vamos a necesitar cúrcuma, sal, pimentón, jengibre, colorante caca de este, pimienta y una pastilla de ave crema. Y directamente ya, como ya está la receta, la habéis visto mucho, ya la tenéis en mi canal, no lo voy a alargar mucho. Ponemos, ya lo sabéis, toda la verdura. Primero ponemos el tomate. Vamos a poner todas las especias. Le vamos a agregar la pastilla de ave crema, no recomendada, ya lo sabéis que yo no lo recomiendo, lo uso, pero no lo recomiendo. Vamos a echar bien de sal y vamos a cerrar la olla durante, nada, 20 minutos, abrimos y lo trituramos. Una vez ha pasado, nada, 25, no, 15 minutos han pasado. Lo trituro todo. Bueno, voy a triturar. Le voy a agregar una cucharada de estas de tomate concentrado. Voy a triturar un poquito más. Y lo voy a poner al fuego otra vez. Le voy a agregar los huesos. Y lo voy a cerrar otra vez la olla, nada, durante 20 minutos. Una vez hemos sacado la jarera,
Le voy a agregar ya los garbanzos que ya están cocidos. Le voy a agregar un poquito de fideos, nada, mirad, una y dos, suficiente. Mirad, y por aquí, perdón que tapo la cámara, tengo por aquí harina, que la voy a mezclar bien por aquí. Y cuando esto hierva durante 5 o 6 minutos, que estén ya blanditos los fideos, le vamos a agregar la harina diluida en agua. Le vamos a agregar la harina. Y lo vamos a mover todo el rato para que no haga ningún pegote. Ya voy, espera mi vida. Ya. Ya, como por último, le vamos a agregar una cucharadita de semen. Vamos a coger un huevo. Lo voy a mover un poquito. Vamos a dejar aquí. Y ya tenemos la salida preparada. Para hacer este batbot vamos a necesitar medio kilo de harina, que ya directamente lo voy a ir poniendo, sal, levadura panadera y agua templadita. Cogemos la mitad del paquete. Cogemos un cacho de levadura. Para medio kilo, con un cuarto de este paquetito es suficiente, ¿eh? Así, más que suficiente. Voy a poner por aquí un poquito de sal. Y ya sabéis, le vamos dando de esta manera. Vamos recogiendo la masa. Y cuando esté recogida la masa, la vamos a amasar bien. Una vez tenemos la masa toda recogida, pues la vamos amasando, estirando, dándole con los puños hasta tener pues una masa bien lisa. Una vez bien amasado, le echamos un poquito de aceite de girasol, lo embadurnamos bien y lo vamos a tapar con papel film o con una bolsa, lo que tengáis disponible. Cuando ha fermentado y ha doblado de volumen, vamos a poner harina en la superficie donde lo vamos a trabajar y le vamos a ir estirando con el rodillo. Os recomiendo que no dejéis la masa muy delgada, porque si no, cuando vayamos a cocinar estos batbots no se van a hinchar. Yo lo voy a cortar con un vaso que es bastante ancho, pero vosotros lo podéis cortar con cualquier molde o con un bol para que salga más grande o más pequeño, como queráis. Vamos a coger una sartén antiadherente, la vamos a poner al fuego que esté bastante alto y vamos a poner toda la masa, toda la que entre en la sartén, por supuesto. Cuando veamos que empieza a burbujear, le damos la vuelta. Cuando le demos la vuelta vais a empezar a ver que se está hinchando. Eso significa que estaba bien amasado. Una vez ya cocinado y esté un poquito frío, vamos a coger un cuchillo y lo vamos a abrir. ¿Veis por dentro cómo ha quedado bien esponjoso y bien aireado? Vamos a abrir otro para que lo veáis. Está completamente hueco por dentro. Y lo puedes rellenar de lo que más os guste. Tenemos por aquí zanahoria rallada y tenemos lechuga cortada muy fina. Vamos a echarle maíz, échale. Mayonesa. Mayonesa, perdona. ¿Sí? Otra, échale más. Una. Échale otra. ¿Sí? Sí. Otra más. ¿Sí? Sí, ya está. Y le vamos a agregar una lata de atún de estas grandes, que sería... ¿Pero no te con la cuchara? Sí. Cuidado, te vas a cortar. Espera. ¿Con esto se puede cortar? Sí. Corre. Y lo vamos mezclando todo. Y le vamos a agregar también una lata de atún. Venga, mézclalo así.
Que quede todo bien incorporado, corre. ¿Vas a poner luz en off? No. Sí, cuidado lo que hablas. ¿Y el maíz? ¿Lo has cogido tú? No. Ya te voy a ver quién es. ¿Has venido aquí a tirarte un pedo? No. No, yo no, otra vez. No, yo sí, yo lo he hecho. Fátima. Fátima. ¿Cómo que no? Fátima. Fátima está ocupada. Para hacer estas fajitas he puesto un poquito de aceite y he puesto los pimientos congelados a rehogar. Le voy a poner un poquito de ajo en polvo y lo voy a añadir a una carne que hice el día anterior, que era pechuga de pollo y bistec cortado en tiras y todo rehogado. Y como no se comió, pues lo hemos aprovechado. Voy a coger los burritos estos que los he comprado del Lidl. Agrego que tengo que lleva también queso rallado, ¿eh? Le vamos agregando a la fajita, la enrollamos y yo lo engancho con un palillo para que no se abra. El relleno está frío. Yo lo que hago es que cuando queda 20 minutos para romper el ayuno, lo meto en el horno. Pongo el horno al máximo, meto en una sartén o en el plato mismo. Todas las fajitas, lo meto en el horno y lo apago. Y a los 20 minutos están súper calentitos y están riquísimos. Bueno, gente muy hermosa, os voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah Azza wa Jalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Desde una super solidarísima. Nubladísima. Nubladísima Bélgica. Salam alaikum. Salam.